Bueno, aquí vamos pasando por los hangares. Miren, ellos tienen múltiples de ellos, los cuales los alquilan por semanas, por días, por meses. Usted se puede poner en contacto con ellos y les van a dar los precios. De hecho, ya hay muchos que están ocupados. He estado hablando y estos son de las personas que vienen los fines de semana, que tienen sus ranchos por acá, pero que no tienen puerto o dónde guardar. Así que hay unos botes muy bonitos, la verdad. Al rato vamos a venir a guardar el de nosotros por acá. Pues sí, ¿quién quitaba? Bueno, miren, estos son los hangares más pequeños. Puede guardar desde una yesqui hasta lanchas. Desde $75 al mes este hangar. Mire, dos yesquis acá. Por ahí había dos lanchas. Hasta $286, que son los grandes, por mes. Ahí puede ya guardar un yate. Esa es la información que usted tiene por si tiene un yate y quiere venir a guardarlo acá a Puerto Varía, que es de, no sé, del lado de Zulután. Quiere sacarlo por Puerto del Triunfo. Ahí tiene esta opción. Ahora les voy a mostrar las habitaciones y un poco de información sobre qué cuestan. Esta es la cocina de la que pueden hacer uso. Miren, si usted viene a hospedarse acá a esta cabaña, también tienen afuera una mesita donde pueden, pues, disfrutar de sus alimentos. Siempre es un tema bastante rústico, así como que está en la selva. Muy, muy bonito, la verdad. Viene a relajarse, una paz, una tranquilidad enorme. Ahorita vamos a entrar a la cabaña para mostrarles a ustedes cómo es de adentro. Y esta es de una hasta cinco personas. ¿Incluye más personas si se quiere venir a quedar? Un máximo de seis. Seis personas máximo. Una persona, excelente. Tiene un costo adicional. Ok, ya vamos a hablar de precio. Primero les vamos a mostrar cómo es de adentro. Bueno, les voy a mostrar cómo es una cabaña por dentro, hasta cinco personas. Bueno, dice que seis con un precio adicional. Miren, está súper grande. Desde que entran tiene estos dos que son sofá bed, porque estos son sofá, lo puede hacer cama fácilmente. Tiene su aire acondicionado. Aquí una mesita, miren. Y está la cocina. Este es un apartamento, de hecho es una casa. Miren, aquí tiene el comedor, a frente está la tele. Estas cortinas ustedes las pueden cerrar. Ahorita la hemos abierto para que entre un poquito de iluminación. Miren, acá está la cocina equipada con su horno microondas. Tiene su refrigeradora, que de hecho está funcionando, miren. A ver si no han dejado ahí una heladita, por cierto. Tiene su lavatrastos. Hay una alacena, miren, donde tiene todos los cubiertos y los platos, toda la vajilla. Así que si usted no tiene o no trajo, no se preocupe, que puede hacer uso de esos que están acá. También les voy a mostrar el cuarto. Este es el cuarto principal, que les incluye dos camas dobles. Miren qué bonito. Y el estilo es un estilo rústico, que de hecho, miren, las bases son de madera y son muy, muy bonitas. De hecho, son camas bastante cómodas. Oh, sí. Sí, están muy, muy cómodas. Veía, ni el bolsón me he quitado. Están bien, bien cómodos los colchones. Aquí, miren, está el baño. El baño es algo de lo que yo siempre hablo, de todos los hoteles, Airbnb o lo que sea, que si está limpio, el cuarto está excelente. Y miren, este está muy, muy limpio, aseado con sus toallitas. Y tiene eso, agua fría y agua caliente, señores. Eso es un 10 para todas las habitaciones cuando tienen agua fría y caliente, porque sí, a veces que hace mucho frío hay que utilizar el agüita caliente. Pero esto no es todo, porque dicen, uy, cinco personas, solo dos camas y dos sofabed. Espérense, espérense, espérense. Hay una segunda planta, señores. Así que vamos a ir a conocer esta área. Acá, miren. Entramos y tiene otra habitación. Y esta es una cama grande. Miren, este es más grande del que las de abajo. Siempre con su aire acondicionado y su baño privado. Miren, baño principal, que está muchísimo más grande que el de abajo. Siempre con agua fría y caliente. Su toallita, muy aseado. Sí, un espacio bastante grande. Muy, muy aceptable, la verdad. Y muy bonito. Y por supuesto, acá miren, tiene su, ahí su gaveterito, las lucecitas a los lados de la cama por si necesita leer o hacer algo en la noche. Y la terraza, que la terraza usted puede venir acá a platicar con su familia, con sus amigos, si alquilan esta cabaña. Aquí miren, recibiendo el aire fresco de todo este lugar. Está muy bonito, la verdad.
Y ahorita, bueno, le vamos a preguntar ahí al precio que nos acompaña, ¿cuál es el precio de esta cabaña? Sí, con mucho gusto. Pues esta cabaña, o apartamento como le llamamos, para un grupo de 5 personas, la tarifa en la temporada baja es de 215, luego en la temporada alta 255. Ok, entonces 255 temporada alta, 5 personas. ¿Cuánto cuesta agregar una persona extra? Se permite una persona extra, ¿verdad? Como se ha dicho, para un total de 6 máximo serían $20 adicionales por la persona. Excelente, eso es 24 horas, ¿verdad? El check-in es a las 3 de la tarde, Ok. el día de llegada, y el check-out a las A las 12 de la 12. mañana. Excelente. Y al alquilar esto tiene opciones de utilizar el área de piscinas El y área común, restaurante, sí, ¿no? sería área de piscina, área de restaurante, palapas, Excelente. Ya vamos a hablar más adelante de las actividades, pero acá está, pues de hecho, una cabaña muy, muy bonita. Gracias por la información. hamaquitas. Y un número de teléfono donde se puedan contactar o solamente por redes sociales. No, claro que sí, pueden contactarnos a los teléfonos 2632-1802 o al 7923-7197. Excelente. En redes sociales como Puerto Varías, Como ¿verdad? Puerto Varías, www.puertovarías.com, nuestra página, y en Facebook pues Puerto Varías Marinero. Excelente. Bueno, muchas gracias. Y acá les voy a presentar la otra opción que se tiene. Bueno, les acabo de presentar la cabaña. Esta es un poco como para una pareja o para un grupo de tres, digamos los padres y un hijo. O si solo son tres, pues se vienen. Tiene una mesita, miren, con las sillas, una barbacoa también donde usted puede cocinar sus alimentos. Planta baja, que solo es como la terracita, y el baño completo. Miren el baño muy aseado, muy, muy bonito, la verdad. Siempre con sus toallitas. Este sí me ha gustado. Miren, tiene este detalle muy bonito de cristal. Y miren, la base es de madera. Bien bonito estarse bañando acá. Siempre con su agua fría y caliente. Este sí está bien bonito para estarse dando una ducha acá. Este tiene un precio de $99 por 3 personas y $114 por 4 personas. No puede agregar más. Algo que quiero recalcar y es muy, pero muy importante porque vieron que en el otro hay una refri. En este no hay, pero sí hay cocina. Así que si usted quiere traer sus alimentos, lo único que tiene que hacer es traer su hielera. Y si el hielo se le acaba, no se preocupe, que hay una tienda de conveniencia en el cual puede comprar hielito o también este restaurante. Si no trae comida, se va para el restaurante, así de sencillo. Así que ven, aquí voy para la terraza. Abajo no tenía un cuarto, el cuarto está justamente acá. Miren, tiene una litera o camarotes, como le llamen. Son dos camas, siempre con su aire acondicionado. Tiene un medio baño. ¿Por qué digo medio baño? Porque este no cuenta con ducha. Solamente tiene el sanitario. Para ducharse, tiene que ir a la planta baja. Y no solo la litera, sino que tiene una cama grande. Así que miren, la verdad está muy bonito. Como les digo, para una pareja se quedan acá. Para un grupo de tres o cuatro. Así que si son dos parejas, ya se fregaron. Una pareja va a dormir en las literas y los otros aquí en la camita. Y sí, las camas son bastante cómodas. Con una vista súper impresionante hacia lo que es como que la selva, miren, muy bonito, muy relajado. Excelente opción para venir a hospedarse, gente. Bueno, Emerita, una última pregunta que tenía para usted, porque hay mucha gente que va a venir y se hospeda, pero no quiere quedarse solo encerrados en el cuarto. ¿Cuáles son las actividades que ofrece este lugar? Sí, claro que sí. Entre las actividades están los tours en lancha por la bahía, precioso. Consiste en un paseo a través del canal principal con la visita de una de las playas. Puede ser Playa Pajarito, La Silena, Punta San Juan. Son bancos de arena, Sí. son islas vírgenes, si le llamamos, se renuevan siempre con la marea alta. La otra actividad es kayak, que consiste en introducirse a los manglares, Sí. ¿verdad? Y conocer ya dentro de ellos pues otro mundo. Correcto. También tenemos la actividad el tour ecológico en bicicleta, que es un paseo muy lindo a través de la finca de cacao. Y aquí podemos combinar cacao y reserva natural del Bono Araña. Las Excelente. caminatas a la reserva natural, todos los tours son guiados. Ok, perfecto. Y digamos, va a haber gente que va a preguntar,
Isa, pero ¿qué cuesta lo que tú hiciste? Porque, bueno, yo tuve un rico almuerzo, fui a hacer la caminata a conocer los mono araña, avistamiento de lagartos, hicimos el kayak, utilizamos la piscina. ¿Qué precio tiene ese? Porque hay como paquetes, ¿no? Que sí, pueden claro que optar. sí. Están los paquetes de visita por el día o pasadía, ¿verdad? En nuestra página pueden encontrar las diferentes opciones de paquete. Tenemos una variedad, ¿verdad? Para todos los gustos. Si solo quieren monitos, almuerzo o solo almuerzo, relajarse, uso de piscina, o un completo que sería paseo en la playa, monitos, almuerzo, o como el que usted tomó hoy, kayak, almuerzo y paseo a la reserva natural. Nuestras tarifas están ya publicadas en nuestra página www.puertovarías.com. Perfecto. O puede llamarnos, ¿verdad?, para darle la información a los teléfonos que ya habíamos dado, los que son el 26-32-1802 o el 79-23-7197. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por esa información. Y hay un área de libritos acá, miren, por si ustedes quieren venir a leer, pueden tomar uno y disfrutar mientras descansa. En cualquier parte de este lugar, que está súper grande, la verdad. Y si quiere traer a la bendición, pues mire, aquí la deja tranquila. Aquí se dan gusto jugando los niños. Y ahí hay como una pequeña piscinita, pero no está llena todavía. Imagino que solo los fines de semana. Así que está completo este lugar. Bueno, y aquí tenemos la tienda, miren, de conveniencia, donde puede venir a comprar sus cositas. Hay, bueno, cigarros, dulces, chocolates, hay galletitas, paletas, cualquier cosa de bebida que usted quiere, fría. Y también hay souvenirs, las camisitas, las gorras, jeans por si no trajo, calzonetas, las bermudas y lo que les mencionaba, el hielo, muy importante porque para la cabaña que les mostré de 3 personas, no incluye refrigeradora, pero si trae su hielera puede venir a cargar. Y aquí hay diferentes tipos de bebidas, gente. Miren, hasta vasos, toallitas sanitarias, de todo. Está muy, muy completa esta tienda para que usted no se preocupe por si algo se le olvidó. Pues aquí se lo van a tener.